Hola, estamos aquí con Rodrigo Jorquera, uno de los exponentes más grandes en Chile del culturismo senior sobre 100 kilos. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué esperas de esta competencia hoy día Mercosur? Hola, vengo de Los Ángeles, de la octava región de Chile. Vengo con toda la esperanza de hacer una buena presentación, representar bien a los chilenos, representar bien a la octava región, a mi gimnasio, a mi alumno. Y acabamos de llegar hace como una hora, nos pesamos y ahora descansar y mañana a dar lo mejor que se pueda. Y bueno, que seas de la categoría senior significa que llevas muchos años, supongo, compitiendo. Sí, llevo como 10 años compitiendo, he sido 3 veces campeón nacional absoluto. Ahora voy a ir a Arnold la próxima semana. Y vine a este torneo aprovechando de apoyar el torneo que lo organiza Mariana, que es una amiga. Y sirve de puesta a punto para el torneo de Arnold, que esa es la meta final, pues llegar lo mejor posible. Un hombre que no necesita introducción porque ya todo el mundo lo conoce, pero igual aún así queremos saber, ¿cómo te sientes con el nivel que hay acá hoy en día? Porque la verdad es que llegaron gente de otros países, de todas las regiones de Chile, entonces no es tan fácil como llegar y llevarse el trofeo acá, ¿o sí? Bueno, yo soy de la idea, yo apunto siempre a llegar yo lo mejor posible. Si se puede un buen resultado, eso es lo ideal. Y si no, tú quedas tranquilo porque hiciste lo mejor que podías. Exacto. Yo soy de esa política. Ahora que venga gente de buen nivel a competir acá nos sirve a todos, para mejorar el nivel, para aterrizarnos un poco los que se nos suben los humos a la cabeza. Y bueno, la idea es que haya un espectáculo bonito para la gente, que se haga más masivo el fitness, el culturismo, el men's physique, todo, porque haya más unidad, mejor nivel, que a todos nos sirve. Si tuvieras que competir hoy en el Arnold Classic, ¿sientes que el nivel ya está para el Arnold o todavía te falta un poco de preparación y vienes aquí como justo ya para ponerte a punto para el Arnold? No, al Arnold quiero llegar mejor que ahora. De hecho, no voy a hacer carga, nada, vengo solamente con dieta. Perfecto. Ahora sé que la realidad es totalmente distinta en el Arnold, pero tampoco uno puede dar más ventajas de las que da. Entonces lo ideal es llegar en sus óptimas condiciones, como dije recién, al Arnold para dar lo mejor que se pueda. Exacto. Bueno, Rodrigo, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? Vemos que viniste de regiones como muchos atletas, eso se valora mucho. Que venga gente de regiones para que el deporte crezca a lo largo de todo Chile. Así que, por favor, manda el saludo a quien quiera. Bueno, dar un saludo a la gente de Los Ángeles, a la gente del gimnasio, a mi polola, que me soporta la dieta. Como que creo que acá dímelo, se entiende. Dímelo a mí. Aprovechar de dejar los invitados, pues Danilo, para que vayan al torneo de Los Ángeles la primera semana de febrero. Yo siempre voy, en todo caso. Sí, sí. Y les agradezco. Así que ya están todos invitados y los espero en Los Ángeles la primera semana de febrero. Y ojalá que... Gracias. Ojalá que el torneo le guste a toda la gente y que cada vez venga más, pues, más deportistas, más auspiciadores, que a todos nos sirve. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Te deseamos lo mejor. Gracias, Danilo. Mucha suerte. Para M Latino, nunca te des por vencido.